En el año 1585, la Compañía de Jesús comienza su obra misional en el espacio territorial argentino de hoy. Precisamente en noviembre, dos padres de la Compañía ingresan por Tarija, del Virreinato del Perú en aquella época, y van extendiendo su obra misional por el noroeste, el Gran Chaco Gualamba, toda la región de Córdoba, el Cuyo, las misiones guaraníticas, el Buenos Aires colonial, las misiones patagónicas del padre Nicolás Mascardi. Para la mitad del siglo XVIII, la Compañía de Jesús marcaba su presencia en casi todo el territorio argentino, faltando solamente la región que se extiende desde el paralelo 35 de latitud sur, hoy Magdalena, hasta el Estrecho de Magallanes. Y es ahí que la Compañía de Jesús ve esa posibilidad de llevar adelante lo que el gobernador de Buenos Aires, don Miguel Salcedo, les proponía, una misión cada 40 leguas desde ese paralelo hasta el Estrecho de Magallanes. Para llevar adelante este proyecto, en el año 1737, tres padres de la compañía se embarcan en un bergantín saliendo de Buenos Aires, con el propósito de recalar cada 40 leguas en busca de parcialidades indígenas cercanas a la costa. Pese a la obstinación del padre Cardiel, llegaron hasta el río Santa Cruz, pero no encontraron a nadie. Para esa época, el padre Javista informa de que en esta serranía había presentado una parcialidad de la Nación Puelche. El 26 de mayo de 1740, dos padres de la compañía, el padre Matías Estruebel y el padre Manuel Querini, fundan su primer misión como misión cabecera en la desembocadura del río Salado. Pero, ¿por qué digo el río Salado y no el paralelo 35? Porque el río Salado ese mismo año había sido pactado como límite natural entre Buenos Aires y el territorio indio. En el año 1743, el padre Tomás Falkner, un novel misionero, emprende un viaje hacia el sur, pasando por la Concepción y continuando hasta llegar a la región conocida como Punta de Lobos. Y allí, siguiendo las indicaciones del padre Havenstatt, toma contacto con la parcialidad de indios puelches que habitaban la zona. Estos puelches, como vivían en estado nómade en la serranía, eran conocidos como pampas serranos. Ellos lo albergaron 6 meses. Durante estos 6 meses, recorriendo esta serranía, se encuentra a la laguna, conocida hoy con el nombre de Los Padres. Por sobre todo, la ve bordeada por una serie de montecitos bajos de saucos, talas y un arbusto espinudo típico acá de la región que se llama currumamul, dice Félix de Azar, un cronista español que recorrió estas regiones. Se podían hacer 10 jornadas de a caballo sin encontrar un árbol. Entonces, la presencia de estos montecitos bajos fue el factor determinante para que el padre Tomás Faulkner diga: este es el lugar para fundar una misión. Entonces va en búsqueda de quien iba a ser su compañero, el padre José Cardiel, un experimentado misionero, y juntos el día 13 de noviembre de 1746 clavan la cruz y comienzan desde acá con su obra misional. Viajan los padres en sus carretas y se establecen en la región del Vulcán, que había sido escogida por el padre Tomás Falkner. El Vulcán significa unidos por la base, y se refería a este sistema serrano de Tandilia, que es encadenado y granítico, y que va uniendo sierra con sierra conformando abras. Allí rezan las primeras misas y arman el primer campanario, con el cual reunían a la feligresía para realizar las distintas actividades durante el día. La obra misional de los jesuitas estaba asentada sobre 3 pilares fundamentales. El primero, el habla de la lengua,
del indio con que trataban. El segundo era el respeto por la libertad. Decía el padre Cardiel que si no se respetaba la libertad, que era el bien más preciado que este gentío tiene, a poco las misiones quedan desiertas, porque no iban a ser dos misioneros que sometieran 300, 400 o 500 indios por la fuerza. Y el tercero era el respeto por los hábitos o las costumbres. En algunos casos, los misioneros no las podían aceptar. Por ejemplo, en algunas parcialidades del norte, el canibalismo, la antropofagia, ¿no? El uso de la hechicería, que en muchos casos significaba hasta sacrificios humanos. Los padres tuvieron bastantes inconvenientes, por sobre todo con las hechiceras y obviamente con los adultos mayores. El mejor éxito lo tuvieron con las mujeres y los niños, que a través de la música y los coros lograron acercar mucho más a las voluntades. El estado nómada en que estos indios vivían y el habitar en estas llanuras pampeanas interminables hacía que su espíritu esté sumido en una especie de falta de tradición histórica. Es que el indio carece de conciencia histórica, es un ser sumido en el destino, pero que no ha salido del estado de la naturaleza. Esa es la dificultad con que se encontraron los misioneros, en donde estas parcialidades indígenas no podían entender cuál era la palabra del Evangelio. Ante todo, debían lograr que los indios tomaran el estado sedentario y de este modo adquirir la constancia requerida para la enseñanza del Evangelio, ya que resultaba imposible hacerlo si estas parcialidades indígenas se trasladaban de un lugar a otro. Primero trataron de asentarlos mediante regalos, es decir, tabaco, hierba, azúcar, cuentas de cristal azul con que a las indias les gustaba mucho adornarse las trenzas, cuchillos, es decir, lo que a ellos les faltaba y que los jesuitas tenían, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Cuando se acababan las provisiones, los indios se iban. Cuando se enteraban de que venían de Buenos Aires nuevas provisiones, volvían. Y bueno, en este estado así, esta situación era insostenible. Entonces, el camino fue empezar a enseñarles agricultura. Primero con las huertas, después con los frutales, y en el año 1749, ya podemos afirmar que estos indios habían aprendido a sembrar el trigo, la primer cosecha de trigo, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy tan triguera por excelencia. Para 1751 los misioneros ya habían logrado congregar 1200 indios en esta misión. Este número dio lugar a que el Consejo de Indias, es decir, las leyes de España, autoricen a la fundación del pueblo, así que el gobernador de Buenos Aires firmó el acta de fundación del pueblo del Pilar. Segundo pueblo, porque el primero es el de la otra misión, la Concepción, fundada en 1740, segundo pueblo al sur de Buenos Aires, oficialmente fundado. Había muchas poblaciones, pero pueblos en sí no. Ellos tenían que instruir, digamos, a estos indios, pero dos misioneros no lo podían hacer en toda esa comunidad, ¿no?
es cierto, al principio 300, después 500, eran muy pocos para tanto. Entonces el sistema era de elegir dentro de la comunidad a distintos personajes que tenían inclinación para tal o cual disciplina. A este lo elijo para carpintero, tiene condiciones, aquel para músico, este otro para agricultor. Y con esos indios que tenían características, tenían cualidades para tal o cual cosa, conformaban maestros artesanos. Y estos maestros artesanos eran los que enseñaban a la comunidad. Esta misión, a pesar de haber nacido en una etapa de esplendor para la compañía, surge también en una época muy cercana a la expulsión. Y por este motivo no pudieron alcanzar las dimensiones ni humanas ni edilicias que sí habían logrado en otras misiones. Años en el Tucumán, en Córdoba, en las misiones guaraníticas, 150 años, ¿no? El tiempo ahí y el transcurso de las generaciones fueron logrando el éxito que no lograron obtener acá por la falta de tiempo. Esto realmente fue una experiencia no repetida en la historia de la humanidad, porque en este emprendimiento misional los jesuitas lograron llevar adelante la utopía, solo comparado con la República de Platón, la ciudad celeste de Campanella o la utopía humanística de Santo Tomás Moro, en el que la gente que habitaba estas misiones vivieron por un momento de la historia un estado pleno de felicidad. Tenían todo, desde la cultura hasta la vestimenta, desde la salud hasta el trabajo. Y es comentario de los misioneros que transcurría la vida en las misiones en armonía y prosperidad. Inclusive hasta el momento de la muerte, en que dejaban este mundo con una sonrisa en la boca.